Muy bien, ¿quién ya estuvo en Tierra Santa? Levante su mano si alguna vez has estado en Israel. ¿No? Bueno, ¿quién quiere ir a Israel? Que diga yo. Bueno, entonces vamos a, con fe, estar presentes hoy. ¿Les parece? ¿Les parece que viajemos a Israel ahorita? Nada más que en lugar de viajar, no de aquí a Nueva York y de Nueva York a Israel, que sería más o menos 5 horas a Nueva York y luego otras 9 a Israel, nos vamos a ir rapidísimo, ¿les parece? Entonces, así como el arrebato, a Tierra Santa, ¿listo? Entonces, imagínate que estamos tomando el avión, muy bien, y ya estamos en el avión. Fíjate cómo se llama la línea aérea de Israel, ¿alguien sabe? No, los paisanos no pueden opinar porque ya saben. Se llama El Al. ¿Qué significa El? Dios. Y Al Airlines, ¿no? La línea aérea de Dios. Está padre, ¿no? O sea, entiende que todo en Israel tiene que ver con Dios. No, no es una casualidad, es una diosidencia. Ahorita vamos a ver cosas padrísimas sobre la tierra. O sea, que Israel esté en Israel geográficamente y Jerusalén donde está, tiene algo que ver. Tiene, la tierra tiene muchísimo que ver. Déjame contarte un poquito de Israel. Yo viví en Israel, ya viví 2 veces ahí, un verano y después ya un año, donde estudié liderazgo. Mi primera carrera fue liderazgo y ahí vivimos en Jerusalén y luego en un kibutz. Pero si te conoces un poquito de la historia de Israel, había un movimiento sionista. ¿El movimiento sionista qué es? Es el movimiento pro Israel, pro tierra de Israel. Y entonces, cuando empieza a haber la persecución, lo vimos muy claro la semana pasada, fuerte la historia de la iglesia, ¿verdad? Muy, muy fuerte, una parte muy importante que tenemos que saberla como iglesia, no podemos borrarla y negarla. Entendemos que empieza a haber una persecución masiva en Israel con el exterminio judío de 1944 a mayo de 1945, la solución final de Hitler, donde se matan en un año aproximadamente 3,5 millones de judíos. Los 2,5 millones primeros fueron los primeros 6 años de la guerra. Y entonces dice, bueno, los judíos necesitan un pedazo de tierra. Teodoro Herzl, presidente del movimiento sionista, empieza a recabar fondos y les dicen que les van a dar Uganda. Entonces dice, sí, ok, te vamos a dar tierra, pero te vamos a dar Uganda. Una pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Entiéndeme, te están matando a tus hermanos. La ONU te está dando un pedazo de tierra. ¿Qué hubieras hecho? Mucha gente hubiera dicho, te vas, ¿no? Pues como Sara, ¿no? A ver, yo no puedo, llégale a la muchacha. Perdón, es la realidad. Entonces, como hombres encarnales hubiéramos dicho, tomo Uganda. Pero el movimiento sionista, Teodoro Herzl, a pesar de no ser un judío religioso, ni muy creyente, pero era sumamente sionista, dijo, no, a mí me dijeron que las fronteras son de aquí para acá y de acá para acá. Nosotros nunca hemos vivido en Uganda. Pero desde la creación, desde que se le entregó la tierra a Abraham, siempre ha habido judíos en Israel, siempre, inclusive en los peores momentos, siempre ha habido judíos. Y entonces, con una confianza en Dios, a pesar de, insisto, que el movimiento sionista no era religioso o no es religioso, dijo, no es Uganda, es Israel y nos vamos a esperar. Una decisión sumamente conflictiva, pero Dios es fiel. Y cuando tú aceptas, a veces tenemos que decir que no, viene el sí. Y tenemos que aprender a decir que no confiando en Dios. A veces es una situación difícil. Déjame contarte un poquito. Entonces, así Ezequiel 37:21 dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. También es aquí el 36:24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Jeremías 31:10, oíd palabra de Dios, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. En el momento que Israel se forma como país, el reloj bíblico, el reloj escatológico, empieza a hacer
que Israel se haya vuelto país después de 1900 años, aproximadamente un poquito menos, 1870 años, 1868 para ser exactos. Después de la destrucción del templo, lo vimos la semana pasada, los judíos son dispersos. Realmente en el año 135 es cuando realmente ya quedan dispersos. En el año 70 se destruye el templo, en el año 135 casi no quedan judíos en Israel. Y casi 2000 años después, Dios nos reúne otra vez. Vamos a ver Isaías 66, lo vio Pepe, lo vio. Isaías 66, Pepe lo vio la semana pasada. Pero chequen esta profecía. Es una de las profecías más impresionantes de la Biblia, por lo menos como pueblo judío. Dice, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz país en noviembre de 1947. La ONU entiende que tiene un problema fuerte con la población judía mundial. Se reúne una votación y por mayoría 113 contra 37, ONU decide entregar un pedazo de tierra al pueblo de Israel. Los únicos que no apoyan el movimiento, obviamente, fue el pueblo árabe. México se abstuvo, por si no supieras. O sea, gris, ni fu ni fa. México se abstuvo. Y 113 países dijeron, es la tierra de los judíos, se regresan. Eso es en la votación, es en noviembre de 1947. Y en mayo de 1948 estalla la Guerra de la Independencia, donde Israel se declara como país. En un solo día. Es impresionante. Es impresionante esto. Muy bien, la siguiente. Muy bien, vamos a ver un poquito sobre la geografía. Más o menos todo el mundo sabe dónde está Israel. Ok, es importante que entiendas la geografía porque vamos a hablar de esto. Más o menos, ¿cuánto crees que mide Israel? ¿Cuánto crees que mide? Obviamente hay dos mediciones, con territorios ocupados y sin territorios ocupados. Te voy a dar las dos. ¿Ok? Porque a mi punto de vista, ahorita vamos a hablar de los territorios ocupados, a mi punto de vista son parte de Israel, pero bueno, ahí entramos en un rollo político y sí vamos a hablar de eso, porque sí es importante que te involucres en esa parte. ¿Cuánto crees que mide? ¿Alguien sabe más o menos? ¿Algún ingeniero aquí? ¿Un cartógrafo, geógrafo? ¿Nadie? ¿No? Ok, para que tengas una idea, Israel mide 22.145 kilómetros cuadrados. Sin territorios ocupados, con territorios ocupados 27.000 kilómetros cuadrados. Para que tengas una idea, Chihuahua, o sea, Israel cabe 9 veces en Chihuahua, ¿no? Con territorios ocupados, 10. O sea, entiéndeme esto. Uno de nuestros estados, o sea, que es casi los más grandes de México, Chihuahua, 10 veces cabe Israel dentro de Chihuahua. O sea, para que entiendas que chiquitititi, es más chiquito que yo. Chiquititito, súper chiquito. Es que yo no soy hijo del Altísimo como Gabriel. Claro que sí. Fíjate, mide 114 kilómetros de este a oeste y 424 de largo. Entendiendo con los territorios ocupados, estaríamos hablando de 700 kilómetros de largo. O sea, estás hablando de que irte de aquí a Cuernavaca, ya cruzaste todo Israel. Irte de aquí a Oaxaca, ya cruzaste todo Israel de norte a sur. O sea, es nada, es nada. Ahorita vas a entender que en Israel puedes esquiar en nieve y esquiar en agua en el mismo día. ¿Sí? Y ahorita te lo voy a explicar. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a entender la parte geográfica. Ahora, ¿por qué te estoy explicando la geografía? Dices, ok, está padre, pero ¿qué tiene que ver el Estado de Israel conmigo como creyente? Ahí está la clave. Entonces, ahorita vas a caminar en Israel, imaginarte que estás caminando en Israel, pero estás viajando tu viaje como creyente, valga la redundancia, porque la tierra de Israel eres tú. Eres absolutamente tú. Tú y cada uno de nosotros somos Israel. ¿Ok? Porque estamos injertados. ¿Ok? Aunque entendemos que Israel es la higuera, no es el olivo. ¿Ok? Israel, el olivo es Abraham. Eres injertado a Abraham y la tierra fue prometida a Abraham. Por lo tanto, también es tu tierra. O sea, no es Neza, no es Ecatepec, no es Polanco, no es Interlomas, aunque son territorios ocupados. ¿Ok? Es Israel.
Es Israel. ¿Ok? Fíjate. ¿Qué significa Egipto? Egipto está al sur de Israel. ¿Y qué significa Egipto? Cuando tú lees tu Biblia, luego piensas en Egipto, ¿qué piensas? Esclavitud, pecado. Esclavitud, pecado. Una pregunta, ¿alguno de nosotros estuvimos ahí? Levanta tu mano. O sea, en las épocas bíblicas. Exacto, no estuviste a lo mejor en Egipto, pero mi pregunta es si estuviste en pecado y Dios te salvó. Claro. Entonces todos estuvimos en Egipto. Al ratito que hablemos de los símbolos, que está padrísimo, que es lo que va a dar Gabriel, y luego Pepe va a dar la parte de las fiestas, vamos a entender muchísimo eso. Todas las pláticas están relacionadas unas con otras, incluso va a haber algunas repeticiones, porque todo está relacionado. Y entonces, obviamente, todos fuimos rescatados por sangre, ¿verdad? El Cordero Pascual, del cual Pepe va a hablar en dos secciones más, es clara, es la sangre de Yeshua que nos cubre de todo pecado, nos salva. Si estudiaste Éxodo 12, ¿quién lo ha leído? Éxodo 12, ¿ok? Los que no han levantado la mano muy mal, porque tienes que, la parte del antiguo también es importante como creyente, ¿ok? Éxodo 12 es la historia de la salvación, el milagro más grande de todos los tiempos a mi punto de vista, que es el éxodo de Israel saliendo de Egipto, y entonces estábamos en esclavitud, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en Génesis, Dios le dice a Abraham, y vas a ser esclavo en otra nación. Mucho antes, muchísimo antes, Dios le dice que iba a ser esclavo durante 400 años a Abraham. O sea, Dios profetiza que iban a ser esclavos. ¿Y para qué les son esclavos? Para enseñar el milagro más grande del mundo. Y entonces, para que tengas una idea del desierto, es donde estábamos, ¿ok? Tenemos que arrepentirnos, cubrirnos con la sangre como se cubrieron los judíos en ese momento en las casas. ¿Se acuerdan? Sacrificaban un cordero, ahorita Pepe va a hablar de eso en un ratito. Sacrificaban un cordero, lo ponían en los dinteles, que significa la mezuzá, por eso todo está enlazado hoy, ¿ok? Ahorita van a tocar mezuzá, tishofars y todo para que vean los símbolos, que significa la sangre del cordero, y la palabra pesaj es saltar. Y entonces Dios saltó, el ángel de la muerte saltó para dejar a esas casas libres. En Yeshua nos cubrimos con la sangre del Cordero Pascual y entonces la muerte nos salta. Igualito. Y nos saca de Egipto, ya sea terrenal, espiritual, físico, como lo quieras llamar. Egipto es muy importante. Y después, ¿a dónde nos manda? Al desierto. ¿A quién le gusta el desierto? Que levante la mano. Desierto, desierto os digo, ¿no? No es otro. Ese es otro. Es otro desierto. Es con C, no con S. Claro, no nos encanta, pero tienes que pasar por él. Fíjate qué padre es Dios. ¿Cuáles son los milagros más grandes que vio el pueblo de Israel? Saliendo de Egipto al desierto. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé tu viaje como creyente, pero en el mío sí fue así. Cuando nosotros decidimos, mi esposa llegó primero que yo, no mucho, y entonces le dijeron, pide un milagro. Pues que mi esposo crea, nada más que él es judío, es casi imposible. ¿No? ABC, ¿se acuerdan? Anything but Christ, todo menos Cristo. ¿No? Podemos hablar de todo menos Cristo. Dice, no, que mi esposo crees, ¿no? Y entonces me acuerdo una mujer de Chiapas hoy en día, le dice, tú no te preocupes, hoy entraste al cielo y Dios va a cenar contigo hoy y te va a conceder tu milagro. Mi esposa pide que yo llegue, en efecto llegó 7 semanas después, sumamente rápido, ya les conté, ahí hablé, luego mis testimonios ya lo saben, y poquito después empezamos a caminar y Dios nos prueba. Mi hija Dominique se cae de un tercer piso al cemento, en el cubo de las escaleras. Aproximadamente 7, 8 metros, no sé exacto. Cemento. Tenía 1 año y medio. Mi esposa literalmente la recoge como si estuviera muerta. Yo estaba dando un curso en Puebla. La lleva al hospital. Para hacerte la historia corta, ni un moretón. Y después nos pasó al desierto.
nada agradable. Nuestra economía se cayó de una manera literalmente sobrenatural, ¿no? Yo de verdad tenía una posición muy buena en Cancún, uno de los doctores más famosos de Cancún, mi clínica se cae de una manera impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos así de no tener dinero para el súper, literal, muy mala onda. Y Dios te va limpiando lo que le estorba a él para que camines. Ah, ¿te estorba el dinero? Pues te lo quito. ¿Te estorba tu ego? Te lo quito. Te estorba, pum. Y eso es lo que pasa en el desierto. El pueblo de Israel vio los milagros más grandes en Egipto. Las 10 macot, las 10 plagas, se abrió el mar, se llevaron todo el dinero de Egipto. No sé si te acuerdas, pero las personas decían, no nada más eso. Hubo una conversión masiva de egipcios al pueblo de Dios. Porque dijeron, yo le tengo miedo a ese tu Dios, yo me voy contigo. ¿Qué tengo que hacer? Y se convirtieron miles. Salieron más de 2 millones de personas de Egipto. 2 millones. Peor que las marchas de los maestros aquí. ¿Pero cuántos entraron a Egipto? ¿Alguien se acuerda? 70. 70. 70. O sea, de 70 a 2 millones en 400 años. ¿Qué tal se reprodujeron? No había televisión en ese momento. ¿No? Ahí se aplicaban el 1 Corintios 7, no negarse unos a los otros y órale, 2 millones. 2 millones. Sí, de 70 a 2 millones, así. Chequen el milagro de reproducción de Dios. Impresionante. Ven los milagros más grandes y entonces después le dicen al pueblo de Israel, voy a ver si de verdad me quieres o me estás siguiendo solo por los milagros que te hice. E Israel no pasa la prueba. Israel no pasa la prueba. ¿No? Pueblo duro, de cérvix, de corazón incircunciso, te vas a morir en el desierto. Cuando tú eres creyente, Dios te va a hacer los milagros al principio. Porque obviamente Dios dice, ok, vente, te voy a enseñar. ¿Ya me viste mi poder? Ok, ahora quiero ver si vienes por conveniencia o porque si tu corazón me lo estás entregando a mí de real. Dime una cosa, cuando fuiste creyente no viste milagros, ¿sí o no? Luego le usas al principio. ¿Y luego no te pasó al desierto? Igualito. Es igualito. Yo esta prédica la he predicado en 4 países. Y es igual. El viaje del creyente es igual. No importa si fue en Estados Unidos, en Colombia, o sea, no importa. La realidad es que viajas, te da el milagro y después te dice, órale, a caminar. Ahora, en el desierto, una pregunta, ¿les hizo falta algo al pueblo de Israel? Nada. ¿No? Sus zapatos no se envejecieron, su ropa no se gastó y nunca tuvieron hambre. Nos sostuvo con maná. Y bueno, y entonces nos sostuvo. Nos sostuvo. Impresionante. Siguiente. Este es el desierto. Yo no sé si alguna vez has ido, pero si vas a Chihuahua, ¿no? A lo mejor más cerca que Israel, pues caminar en el desierto no está tan padre, ¿eh? O sea, si caminar, dice Lucy, si caminar en la playa con toda la brisa y el mar de repente, uff, imagínate ahí 40 años. Dios te va a poner en el desierto, te lo prometo. Pero es correcto y es la palabra correcta, aleluya, alabémoslo a Él. Alele, alel, praise, alabar, YAH. Aleluya, es lo que significa aleluya, alabarlo a Él. Y esos desiertos son bien importantes. Porque son los que te hacen fortalecer en tu prueba. La carta de Romanos dice, ¿no? Las paciencia crea fe. Las pruebas crea paciencia, la paciencia crea fe. Entonces, nos pasa en el desierto. Esto es Egipto. Esta es la península del Sinaí. ¿Ok? Y este es Israel. Sabemos que entraron por acá. Luego hicieron esto. ¿Ok? Sí sabemos más o menos cómo viajó Israel. ¿Ok? Ah, gracias. La siguiente, por favor. Esto es el mapa de Israel hoy en día. Ahorita les voy a explicar un poquito las guerras. Esto es Egipto, Jordania, Siria, donde ahorita tenemos un rollo muy interesante. No nos va a dar tiempo a hablar de Siria. Lástima, porque sería otra prédica muy buena. Territorio ocupado de Cisjordania y la franja de Gaza. ¿Okay? Este es Líbano. Y aquí arriba hay un monte que se llama el Monte Hermón. ¿Ok? Sumamente importante geográfico, militar y espiritual. Las tres. La siguiente. En ese monte, en el monte Hermón,
neva. Por eso te decía que puedes esquiar en nieve y en agua el mismo día. Literal. Porque de sur a norte son entre 8 horas a 9 horas, dependiendo cómo manejas. Si eres chilango, pues en 6 horas ya llegaste. ¿No? ¿No? Pero bueno, en Israel también manejan tremendo, ¿eh? Entonces, pero fíjate qué interesante. Porque este Monte Hermón es el único lugar en el Mediterráneo que neva. O sea, donde abajo en el Negev puedes cocer literalmente un huevo en una piedra. Literal. Y no lo voltees rápido porque se te quema. Sí, porque las 40 grados tiene, 42 a la sombra. En 7 horas a 9 horas, depende de cómo manejes, estás ahí. Pero fíjate cómo es Dios tan increíble. Hace nevar el Hermón. Y entonces en el Salmo 133 dice, es como el rocío del Hermón. O sea, el rey David escribe el rocío del Hermón 3,000 años antes de, o más, 3,300 para ser exactos, que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí mandó Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces fíjate, estábamos aquí, aquí está el monte Hermón, ¿ok? Y entonces neva, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es la nieve para el sustento del ser humano? Muy, ¿no? Yo dije, fui a hacer mi maestría en Denver, Colorado, los últimos del 2009, 2012, viví más o menos nueve, estuve yendo y viniendo, de 2010 a 2012 viví full time en Denver, Colorado. No te imaginas qué importante es la nieve, porque el suministro de agua de Estados Unidos viene de las Rocallosas. Los que nieve en Denver, ¿no? Los californianos oran por la nieve en Denver, en Colorado, porque toda el agua de California viene de ahí, toda, absolutamente toda. Entonces es sumamente importante. Entonces cuando neva, se derrite la nieve y entonces se forma el famoso lago de Galilea. Señores, es lago, no mar. O sea, yo no entiendo cuando alguien dice, es que el mar de Galilea, ¿no? Y la presa de Xochimilco sería igual, o sea, claro que no. O sea, es un lago muy importante. El lago de Galilea, si te regresas una más, por favor. No, no regresate atrás, gracias. Esta parte no se ve muy bien la frontera, pero esta parte la conquistó Israel. Hay dos cosas que Israel nunca va a regresar. Esta parte... ni Jerusalén. Dos cosas que no van a ser negociables. Esa parte no se la van a regresar a Siria porque la conquistaron en 48, porque el primer ataque en 48 fue, ¿qué tuvieron que hacer? Conquistar el lado derecho del lago. Es el suministro de agua del país. Punto. Así de sencillo. Sin agua Israel no vive. Entonces lo primero que hicieron en la guerra del 48, quisieron conquistar Jerusalén, que no pudieron, pero primero fue el suministro de agua. Nunca lo van a regresar. Nunca. Es el suministro de agua del país. Y entonces conquistaron esto, cuando se derrite, ahora sí, por favor, la siguiente, se crea el lago de Galilea. ¿Han oído algunas historias por ahí? ¿Del lago de Galilea, no? ¿No? Del mar de Galilea, a lo mejor lo has oído. Aunque es erróneo, no es un mar, es un lago. ¿Y quién caminó ahí? Pedro también se cayó por dejar de ver a Dios. ¿Yeshua no caminó ahí? ¿Y a dónde agarró a los discípulos? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Ok? Es la fuente de agua para la región. De ahí sale la bendición para los pueblos, especialmente el pueblo elegido, o sea, tú también. Porque el linaje de Abraham eres. La siguiente, por favor. Y entonces, del lago de Galilea, sale un río llamado Jordán, o en hebreo, Yardén. ¿Ok? Y fíjate lo que sucede. Entonces, Dios nos da la bendición, se derrite la nieve, se crea la fuente de agua, la fuente de bendición, o sea que tienes una reserva de bendiciones. Yo le llamaría las promesas de Dios que están en tu Biblia, ahí están. Nada más que no las hemos arrebatado, ¿no? Y no las arrebatamos por falta de fe, o por estar en el pecado, o por estar en el desierto, o por duda, o lo que tú quieras. Pero las vas a ir arrebatando conforme vas creciendo en la fe. Y entonces se crea un río conocido como el río Jordán o río Yardén. ¿Y qué sucede en ese río? ¿Alguien me puede decir? ¿Se bautiza quién? Jesús. ¿Quién lo bautiza? Juan.
Muy bien, Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista lo bautiza ahí. Y al ratito que Pepe exponga lo de las fiestas judías, sabemos exacto cuándo se bautizó. Seguro fue antes del Día del Perdón. Porque es cuando tenían que ir al templo, tenían que estar limpios. Y entonces se bautiza. Y una pregunta, ¿cuántas veces Dios separa las aguas? ¿Alguien se acuerda? Dos. La primera es el Mar Rojo, posiblemente. No sabemos si fue el Mar Rojo o no. ¿Y la segunda cuál es? El Jordán. ¿Cuándo sucede qué? Con Josué, ¿verdad? Y entonces, Josué para las aguas, y fíjate lo que sucede. Checa, veniste de Egipto, te manda a caminar, no te dice, ok, bienvenido a Egipto, llega a tu tierra prometida. Dios no te hace eso. Dios te hace caminar, a ver si eres merecedor al premio. Te saca por aquí, por el desierto, y después te sube hasta acá, y cruzas el Jordán. Y te bautizas. ¿Parte sí o no? Es parte de tu viaje como creyente. Pero cuando te bautizas, ¿qué sucede? Dejas el hombre viejo. Y aconteció, José, que cuando los llevaba el arca, entraron al Jordán y separó el agua. ¿Ok? Y entonces separó el agua y pasaron los levitas con el arca. ¿Y qué pasó ahí? Fíjate lo que sucede. Así como Yeshua, para enseñarnos el ejemplo, no porque él tenía ningún pecado que lavar, simplemente para enseñarnos el pecado, él se bautiza, fíjate lo que sucede después. Yeshua se bautiza, tú te bautizas, y pasa esa agua ¿a dónde? Al río, muy bien. ¿Y a dónde desemboca? Al Mar Muerto. Único lugar en el mundo, único mar que no tiene vida. Por eso se llama Mar Muerto. Aunque lees respiración de boca a boca, no resucita. Aunque te avientes así, diga vida. No hay nada. Impresionante. Y entonces, pasa todos tus pecados, se los lleva al Mar Muerto como prometido. Y arrojaré tus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Así está escrito. Es impresionante. Es en el único lugar en el mundo... Es en el único lugar en el mundo donde pasa el río baja y desemboca en un lugar sin vida, el lugar más bajo del mundo. Geográficamente, el Mar Muerto es el lugar más bajo del mundo. O sea, vienes de la nieve, te da la bendición, te da el río y acaba en el Mar Muerto. ¿Ves por qué no podía ser Uganda? Es lo mismito que te sucede a ti. Dios te bautiza, te limpia, eres hombre nuevo y avienta tus pecados al fondo del mar. Es impresionante. Es impresionante. Checa lo que sucede al Mar Muerto. Fíjate unas escenas del Mar Muerto. Pasa la siguiente, por favor. Ve, esta es la sal, la cantidad de sal. O sea, en el Mar Muerto, para que tengas una idea, flotas. Literal. No puedes hundirte. Es tan pesada la sal. Es como si haces un experimento, echas la sal al huevo y el huevo flota. Algún experimento que alguna vez hicimos en primaria. Bueno, flotas, literalmente flotas. Porque todo está muerto. Dios se lleva al fondo del mar tus pecados. Y nunca más se acuerda de ellos. ¿Quién le va a dar un aplauso a Dios por eso? Increíble. Y en Josué 6 habla cuando Dios nos deja de dar maná. ¿Alguien se acuerda? Cuando entran a la tierra. No necesariamente sembrar, pero cuando entran a la tierra. Ese es un mensaje muy importante. Cuando estás en el desierto, Dios te sustenta. Pero una vez que te bautizas, dejas tu hombre viejo y dices, ok, quiero caminar contigo. Te dice, señores, a pelear. Muy diferente mensaje. Muy diferente mensaje. El desierto es un crecimiento espiritual. Una vez que tienes que arrebatar tu tierra prometida, es una guerra física y espiritual. Tienes que consultar a Dios, pero ahí sí le tienes que dar. Muy importante. Entonces tienes que entender en dónde estás espiritualmente. Si es un viaje espiritual para crecer o si realmente te dice, arrebata tus promesas, levántate temprano, ponte a orar y a chambear. Diferente proceso del viaje.
Entonces, las murallas, una vez entrado prometida, las murallas son los gigantes que tienes que derribar, atar y echar fuera. Y hay diferentes gigantes en tu vida. Cada quien peleamos con diferentes gigantes. Los que sean, los tienes que sacar y encadenar al hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. ¿Ok? Y entiendo que tú tienes poder sobre él, pero también es un hombre fuerte él. Entonces hay que reconocerlo en el sentido de aguas, porque me puede engañar, es el gran engañador. La palabra asatán en hebreo, porque viene de hebreo, Satanás viene de hebreo, de asatán, quiere decir el gran qué. El gran engañador, te engaña con una foto, te engaña con una mujer, te engaña con dinero, te engaña con drogas, te engaña con poder, con ego, con lo que sea. ¿Ok? Pero así como Josué, los judíos caminaron en fe 7 días y luego gritar, derrumbar las murallas y con fe, y de ahí enfrente y hacia adelante. Mi pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. ¿Sí o no? Sí. Todos arriba. Todos arriba. Y vamos a hacer lo mismito que hicieron los judíos, ¿no? Por si venías dormido, te vas a despertar después de esta. ¿Quieres tocar uno u otro? No me sale. ¿No te sale? Ok. Ok. Lo malo es que no vino Mateo y Dominique. Pero lo que vamos a hacer es, yo ahorita quiero que pienses en alguno de los gigantes que no has derribado. ¿Cuáles son algunos de tus gigantes que todavía no has derribado? Que te están costando un poco de trabajo. Yo sé que aquí a lo mejor ya todos derribaron todos, pero en otras iglesias que he predicado, me ha pasado que hay alguno de ahí que leftover, ¿no? Así, que todavía le queda un poquito. Entonces, quiero que pienses real, ¿cuál es alguno de tus gigantes? Y entonces lo que vamos a cerrar los ojos y vamos a marchar, ¿no? Primero marcharon un día, luego otro día, una vuelta. Y en la última, y en el último día, ¿cuántas veces marcharon? 7. Entonces vamos a quedar aquí 7 días marchando, no es cierto. Entonces vamos a marchar y después vamos a echar un grito de liberación del pueblo de Dios para tumbar esas murallas, y al sonido del shofar lo vamos a tumbar. ¿Estamos de acuerdo? Porque es tu promesa. Es tu promesa. ¿Ok? Entonces la vamos a arrebatar. ¿Estamos dispuestos a arrebatarla? Sí. Ok, entonces cierra tus ojos. Asegura que identifiques bien tu muralla, tu pecado, tu gigante que te está atorando, sea tu economía, sea alguna adicción, sea la duda, o la falta de fe, lo que sea. Tu relación, a lo mejor, con tu familia que no has perdonado, tu envidia, tus celos, tu gula, tu glotonería, tu enojo, tu ira. Y si tienes muchas murallas, no pasa nada, las vas a tumbar todas hoy. La lista puede ser grande. ¿Ok? Ya que estén, vamos a empezar a marchar, pero vas a marchar como soldado, no marches así, sino como soldado fuerte, ¿ok? Listos, vamos. Fuerte. Padres, en el nombre de Yeshua, que yo declaro victoria sobre todos los gigantes que tú nos pusiste en Jericó para enseñar que esas murallas, y esas murallas se van a derribar con un grito de fe, porque por fe somos salvos, somos sanados, somos victoriosos y entendemos que con él estamos pisoteando al enemigo, pisoteando la cabeza de la serpiente, cumpliendo la promesa, y con un grito todas las murallas se van a derribar para poder entrar a nuestra tierra prometida. 1, 2, 3, grita. Ok, un aplauso a Dios, muy bien. Muy bien, pueden sentarse. La clave dice en la palabra, gritaron y fueron, quiero que todos lo lean. De frente y hacia adelante, entiende la instrucción de Dios, y salieron de frente y hacia adelante, y tú vas. Parece que estás jugando ese juego que juegan los niños, pago pollito, ¿cómo va ese? No sé. Pollo gallina, no sé cómo va. No hay tres para atrás.
No, es como si hubiera estado jugando stop. ¿No jugaste stop de niño? Declaro la guerra en nombre de... ¡Un, dos, tres! ¡Palo! Fuera. Es de frente y hacia adelante, sin duda. Sin duda. Porque el viaje del creyente, las murallas de Jericó representan tus gigantes. Y entonces cuando las derribaron... Siguiente. Ok, aquí está la imagen. Siguiente. Ok, entraste a Israel. Y entonces entraste a Israel y entonces Dios te entrega tu tierra prometida, pero no quiere decir que va a ser un viaje fácil, porque Yeshua nos promete, que dice, y te prometo, de cierto, cierto os digo, que en este, tendrá, que en este mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Amén. La palabra clave es confía. Entendiendo que nuestra carne dices, ¿y cómo le hago para pagar esta deuda? ¿Y cómo le hago para esto? ¿Y cómo le hago, bueno? Entiendo que se siembra la duda. Fíjate lo que tuvieron que hacer, ¿no? Y ahorita en mi iPad tengo algo precioso, ¿no? Dios le entrega, no se lo entrega a Moisés, ¿eh? Se lo entrega a quién, a Josué, ¿no? Y a Josué le dice que tiene que destruir a todos los jebuseos, eteos, amorreos y feos. Y en Josué 21 dice, de esta manera dio Hashem a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Hashem les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Hashem entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Hashem había dado a la casa de Israel, y todo se cumplió. José 21, del 43 al 45. Te lo va a prometer, pero tienes que pelear la guerra. Y después no quiere decir que no va a haber ataque. Ataque en 57, 67, la guerra de los seis días, que fue lo que habló Pepe, ¿no? El milagro más grande bélico de todo el mundo. La guerra de Yom Kippur, en seis días. En 1967 se recupera Jerusalén. En 1967 se recupera Jerusalén y renace el judaísmo mesiánico. Otra promesa otra vez. Porque cuando dice, y Dios se sentará en ¿dónde? Jerusalén, no en Polanco. En Jerusalén, físicamente, ¿eh? Tiene algo físico. Hay una Jerusalén celestial, pero hay una Jerusalén geográfica y es real. ¿Ok? En 1973, en el día más santo, nos atacan. 1982 y 1989, la intifada, que todavía no ha acabado, y seguimos en esas. Entonces, va a haber guerra. No es un paseo en las nubes. Tienes que estar preparado. Así como estar orando también en obra. La siguiente. ¿Ok? Y entonces, no lo voy a repetir porque lo habló Pepe la semana pasada, donde dice, no hay manera de explicar la existencia de Israel más que en la intervención divina. La siguiente, ya para no tardarnos. Y les, milagro bélico del general que les contó Israel, había 1,500 tanques sirios, 144 tanques de Israel, y no supieron por qué se paró. Y entonces el general de Siria dijo, ¿cómo puedes avanzar cuando una mano te dice detente? Y había ángeles en la... Entonces, hay muchos milagros bélicos. Siguiente. Dios te demanda a esforzarte y a ser valiente para llegar a tu Jerusalén. No nos garantiza una vida sin aflicción, pero sí una vida con soluciones confiando en Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entiendes la importancia del pueblo de Israel? Entonces, yo te voy a pedir un favor. Tienes que apoyar incondicionalmente a Israel. Posiblemente políticamente no estemos de acuerdo, pero no es un rollo político, es un rollo espiritual. Dios va a atacarte en tus paradigmas. Tú tienes una opción. Yo tengo muchos amigos en el ejército. El hijo de Rosy y de Pepe está en el ejército en este instante. Tanto ahorita que en dos semanas no puede hablar porque está en una misión especial en Siria. No es un juego. Tú ves a lo mejor a un niño y dices, ah, es que mataron a un niño, sí, nada más que no sabías que el niño de 12 años traía una Uzi o una M16 para matarte a ti. Entonces era tu vida o la del niño. Tú no lo sabes. Tengo muchísimos amigos, yo viví ahí. Entonces, no creas todo lo que te dicen los medios,
Israel le pertenece al pueblo de Dios, por lo tanto también te pertenece a ti. ¿Ok? Tienes que apoyar incondicionalmente, aunque políticamente no estemos de acuerdo, pero Dios va a utilizar todo y el enemigo también va a utilizar todo para engañarte, desde la política y los principios, pero Dios. Esta es una escena donde en 1967 el pueblo de Israel recupera por primera vez la capital, que es Jerusalén, la capital espiritual del pueblo y la capital. Y lo que va a suceder es que Dios te va a entregar tu Jerusalén celestial. Es una promesa. Siempre y cuando te mantengas firme. Muy bien, dense un aplauso, que Dios los bendiga.